La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de conciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Sere School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Celli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive. Como podéis estar viendo y escuchando, las conferencias que estáis presenciando en el Congreso podrían dar mucho más de sí. Es decir, a mí personalmente se me están haciendo muy cortas, puesto que los datos son tan interesantes que estoy escribiendo como si fueran cursos para luego obtener beneficio en el sentido de mis propias investigaciones. Investigaciones y conocimiento que nos trae el próximo ponente. Juan Gómez, como periodista de oficio que es y apasionado investigador, sus pesquisas le han llevado desde el cono sur de África hasta el círculo polar ártico. Actualmente dirige y presenta el programa Nueva Dimensión, entre tantos, ¿no? Y como escritor fue galardonado por el premio Enigmas, concedido por Prisma Publicaciones de editorial Planeta, al mejor libro de investigación periodística por su obra Las cuevas y sus misterios. Y ese es el tema de su ponencia, Las cuevas y sus misterios. Hola a todos, gracias por invitarme a este espacio y, por supuesto, invitarme a esta cita especial, virtual, hay que decirlo. No es una cita, ojalá dentro de poco nos podamos ver pronto y tengamos esa oportunidad de poder conectar de tú a tú, pero de momento esta quizá es una buena manera para iniciar esta aventura de divulgación de misterios, de historias que muchas veces rayan con lo insólito y que desde luego nos sorprenden y nos encantan a todos. He de agradecer, por supuesto, tanto a Hugo como a Merce, los que han aportado su energía y su trabajo en este primer congreso de los poderes ocultos de la mente, que me hayan invitado. Y voy a ir rápidamente porque el tiempo en esta cita está bastante limitado y me gustaría comenzar precisamente hablando de lo que Merce acaba de nombrar, ¿no? Las cuevas y sus misterios, ese libro que se llevó el premio Enigmas de Editorial Luciérnaga, que pertenece a Editorial Planeta, y que me ha llevado pues por muchos lugares del mundo. Hoy intentaré llevaros de manera virtual a algunos de ellos para explorar precisamente esas cuevas y esos misterios. Hay que decir que, por ejemplo, las cuevas, habitar en las cuevas como lugar donde ese espacio nos permite sobrevivir, quizá pensemos que es algo realmente antiguo, algo que ya no nos pertenece, algo que quizá pertenece a nuestros ancestros, pero no a nosotros. Es curioso pensar que eso no es así, porque ahora mismo, desde donde estáis viendo esta charla, esta pequeña concepción de las cuevas y sus misterios, y donde yo me encuentro es, en definitiva, es una cueva. La única diferencia quizá entre esas cuevas que buscábamos en las montañas y la que tenemos ahora mismo es que simplemente las tecnificamos, las ponemos pues con sofá, con televisión, las decoramos, las ponemos a nuestro gusto, pero en realidad sigue siendo una cueva. De hecho, tenemos que pensar cuánto tiempo a lo largo de toda nuestra vida pasamos en lugares que nos abrigan, es decir, que nos protegen del mundo exterior, de las que serían las amenazas del mundo exterior. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque como especie las necesitamos. Necesitamos esta carcasa que nos envuelve y que estos días nos ha envuelto más que nunca. Porque no somos muy rápidos, por ejemplo, a la hora de correr delante de un león, ni tampoco somos muy fuertes para poder luchar contra él. Así que la única forma que el ser humano ha tenido para poder sobrevivir y llegar hasta donde estamos es precisamente las cuevas. Es curioso porque antes las buscábamos en las montañas, pero ahora ya no nos hace falta buscar esas cuevas porque lo que hacemos es construirlas. Ni siquiera construir la cueva, sino construir la montaña. Fijaos bien, tan solo hace falta, si estamos en una gran ciudad, mirar por el balcón o la terraza de nuestro hogar y darnos cuenta que en realidad ya construimos esas montañas, esos grandes edificios cada vez mucho más altos, no dejan de ser montañas artificiales que las llenamos de agujeros y nos metemos dentro. Ahí es donde vivimos, en esas pequeñas soquedades que hemos creado en edificios o en casas, pero sigue siendo nuestra cueva. A partir de ese momento tenemos que pensar que eso de vivir en una cueva no es algo tan antiguo, sino algo profundamente humano y profundamente conectado a nuestra especie. Sin ellas no estaríamos aquí, y sin la cueva que nos rodea, mucho más tecnificada, probablemente tampoco. De hecho, solo hay que fijarse en estos últimos días cuando algo tan pequeño como un virus pues nos ha obligado a encuevarnos durante estos meses. Así que, desde luego, gracias a este enclave y a esta carcasa, pues podemos mantener cierta distancia ante ciertas amenazas, ¿no? Y lo que pasa es que las cuevas, independientemente del lugar donde residamos o el lugar que hayamos escogido para que nuestra cueva sea lo más bonita posible, para que también nos haga la vida más agradable, es cierto que no solo ha sido la cueva el hogar de los hombres, sino también el hogar de los dioses. ¿Por qué digo esto? Fijaos bien, aquí quizá ya entramos en ciertos terrenos mucho más intensos, mucho más curiosos. Y es que, por ejemplo, hay que pensar que Zeus, el famoso dios griego, curiosamente nació en una cueva. Curiosamente, a su adolescencia tuvo que huir de su padre y se refugió también en otra cueva, y allí, en el interior de esa segunda cueva, en su adolescencia de dios griego, evidentemente, pues adquirió todos sus conocimientos, precisamente en una cueva y no en otro lugar. Pero es curioso pensar que, por ejemplo, Mitra, el famoso dios del mitraísmo, también nace en una cueva. Esto quizá pudiera ser casualidad, de no ser porque también existe la cueva como el centro neurálgico, por ejemplo, para la religión hinduista, para la religión budista. De hecho, hay un lugar en Indonesia que se llama la Cueva de Bantún. Para llegar hasta ella hay que ascender unas escaleras que bueno, pues, llegan casi a las 1500 escaleras aproximadamente. Y bueno, lo que nos encontramos justamente al final es la famosa Cueva de Bantún, que es el lugar más sagrado para el hinduismo a nivel mundial, y lo encontramos precisamente en una cueva. Esto es curioso porque tenemos que pensar que Mahoma también adquirió todos sus conocimientos en una cueva. Fijaos qué paralelismo con la historia de Zeus. Mahoma huía de unos perseguidores de una ancestral, una antigua religión, se mete en una cueva y allí Alá le ofrece sus conocimientos, de la misma manera que Zeus adquirió todos sus conocimientos en una cueva. Ese lugar existe de verdad, se llama la Cueva de Jarjera, una cueva que está situada aproximadamente a unos entre 12 y 15 kilómetros de la Meca, otro lugar sagrado, y además la Cueva de Jarjera es un lugar a visitar. Solo se puede visitar, evidentemente, por aquellas personas que practican, pues en este caso, la religión musulmana, pero, sin duda alguna, representa esa conexión tan curiosa de los diferentes dioses y de los diferentes profetas, en este caso como Mahoma, que adquirió sus conocimientos, curiosamente, dentro de una cueva. Pero claro, nos falta uno, nos falta sin duda el que más cerca a nuestra cultura está, que es Jesucristo. Curiosamente, también Jesucristo nace en una cueva. Así que tendríamos que pensar por qué todas las religiones, o casi todas las grandes religiones, incluso las antiguas, las ya desaparecidas, tienen esa unión tan curiosa con las cuevas, con adquirir conocimientos o incluso que los dioses hayan nacido en ellas. Es realmente interesante. Así que uno cabe preguntarse que si estas cuevas puedan ser en realidad puertas a un conocimiento que fue llevado, en este caso, a la figura de los dioses. Hay que decir, por ejemplo, incluso Apolo, ahora que lo recuerdo, Apolo también nace en una cueva, el famoso dios también. Por lo tanto, nos encontramos que hay alguna conexión que parece divina. Y para algunos, y quizá hoy vamos a descubrir algunas cositas, también puede ser demoníaca. ¿Pueden ser puertas al conocimiento? Esa es la pregunta que yo me hago. Así que, si para los dioses ese lugar pudo ser la partida de algo que realmente tocaba con lo divino, bueno, pues quizá para nosotros también haya podido ser la primera puerta al conocimiento de nuestra humanidad. Veréis, tenemos que pensar en miles de años. Hablamos de 40.000, 50.000, 60.000 años. Nos vamos precisamente hasta lugares cavernarios donde el ser humano hacía esa primera vida y también donde, quizá dicen algunos, empezó a tener esa primera chispa de inteligencia o de diferenciarse un poco más de los animales. Veréis, me gustaría, ya que no tenemos imágenes, pero me gustaría que visualizarais todos en vuestra mente quizá la imagen de una pintura rupestre, puede que emblemática, quizá un bisonte, quién sabe si el bisonte de Altamira, quizá por aquella fotografía que prácticamente todo el mundo puede llegar a tener en su mente. Bien, hay quien cree que precisamente la cueva sirvió al ser humano para poder pensar en otras cosas que no fuera su propia supervivencia. Es decir, como decía al principio, si las cuevas, ahora mismo estas, nos protegen de algo tan pequeño como un virus, anteriormente nos protegía, pues, del, como decía antes, del león y de también las inclemencias del tiempo, bueno, pues puede darse la posibilidad de que la cueva quizá nos aportara esa protección suficiente como para dejar de pensar en esas cosas que eran susceptibles de ser peligrosas y acabaran siendo las cuevas como los recintos donde la mente del hombre empezó a despertar. Lugares como, por ejemplo, la Cueva del Castillo, que está en Cantabria, este lugar también es más conocido, donde curiosamente había recovecos y hay recovecos en donde esos antiguos moradores dejaron plasmadas sus manos. Unas manos que estaban dibujadas en negativo, otras en positivo, donde colocando las manos impregnaban el ocre, el óxido de hierro, y al retirar la mano quedaba la silueta de los dedos, evidentemente ya marcada para siempre y que ha quedado marcada durante miles de años. Es curioso pensar que las cuevas quizá tendrían algún tipo, yo no sé si de pasaje a otro mundo, o al menos de manera simbólica para aquellos que vivían en ese momento, como digo, hace miles de años en el interior de esas cuevas, porque, según dicen bueno, pues expertos como el que fuera tristemente ya fallecido José de las Heras, que fue el director de las cuevas prehistóricas de Cantabria, el del museo, el Museo de Altamira en concreto, pues este hombre, que sin duda alguna su palabra sentaba cátedra, decía que quizá los lugares donde estas personas, que no dejaban de ser iguales a nosotros, dejaban su impronta, como esa huella, como esa mano, pues quizá teníamos la posibilidad de, yo no sé si de ver, o que ellos más bien veían, la posibilidad de atravesar la piedra, como si estuvieran a punto de viajar a otro mundo, a otro lugar más allá de la roca. Esto es curioso porque yo he tenido la oportunidad de poder hacer ese experimento, de colocar mi mano en una piedra, en una roca, y que me impregnaran con ese óxido de hierro, con ese ocre, además con la técnica, supuesta técnica que se realizaba, como digo, hace 40.000, 50.000 años. Y es increíble, es impactante poder descubrir algo al menos visual, que yo, que vivo en un mundo globalizado, en un mundo tecnificado, donde prácticamente hay gran cantidad de estímulos y todos quieren atraer tu atención, es curioso como ese simple hecho de colocar la mano, de que te impregnaran el ocre y colocar la mano en la roca, hacía un efecto a nivel visual realmente increíble, y era el hecho de que tu mano con la roca adquirían el mismo color, de manera que se mimetizaban de alguna forma. Es decir, a nivel visual, era como si tu mano hubiera atravesado la roca, porque solo podías ver prácticamente desde tu muñeca hacia arriba, hacia el brazo. Bien, si eso a mí me impactó sobremanera, yo no sé cómo impactaría precisamente esa visión en aquellos hombres. Quizá veían algo en las cuevas, quizá eran esos portales hacia otro mundo, aunque sea de manera simbólica, o quizá eran esas puertas al conocimiento que llegaron a utilizar los propios dioses. Lo que pasa es que también nos encontramos con cosas realmente extrañas, que no solo eran manos, o esos famosos bisontes, o ciervas, o caballos, o algún tipo de animal que podemos reconocer, sino que también existen otro tipo de elementos, como las pinturas tectiformes, que no tendemos o no sabemos qué es lo que significan. Son rayas, son líneas, se cruzan entre ellas, no parecen tener un significado claro. Hay quien cree que pudiera ser algún tipo de conocimiento matemático, algo realmente extraordinario, si tenemos en cuenta que a esos hombres les suponemos pues un poco o poco avanzados en ese aspecto. Pero lo que es curioso es pensar que esas cuevas ancestrales parece que eran algo así como una proyección de lo que estaba ocurriendo fuera. Me explico. Los animales, en la mayoría de las cuevas, nos los encontramos a la altura de los ojos, es decir, como si los viéramos en el exterior. Y todo aquello que estaría en los techos de las cuevas quizá pudiera representar precisamente aquello que veían en los cielos. Es algo realmente insólito. Claro, quizá alguno de vosotros esté pensando que los famosos bisontes de Altamira están precisamente en un techo. Y es que, precisamente, es en el techo de Altamira el que produce verdadera conmoción, incluso a algunos prehistoriadores y sobre todo a algún investigador que ha querido intentar descubrir qué había más allá. Porque claro, si son conocimientos y esos conocimientos estaban ahí, quizá pudieron plasmarlos, solo que de manera que nosotros no podamos entenderlo. Bien, vamos a ir a través de una investigación que realizó una mujer. Ella se llama Luz Antequera, ella es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, e hizo algo extraordinario que me gustaría trasladaros a nivel gráfico para que entendáis la magnitud de aquello que descubrió, aunque otros de su gremio y arqueólogos e historiadores no compartieron su trabajo, pero, en definitiva, parece toda una inmensa casualidad en caso de que lo que descubrió Luz Antequera lo fuera. Pensemos en el techo de Altamira, esos bisontes que quedan clavados allí. Bien, lo que hizo esta mujer fue trasladar cada una de las figuras al cielo de hace unos 15.000, 20.000 años, que fue aproximadamente cuando se pintaron esas figuras, esos famosos bisontes. Y lo que hizo fue intentar colocar según los puntos celestes cada uno de los bisontes. Bien, lo que descubrió es que prácticamente de las figuras, de todas las figuras que había, aproximadamente 10, 12 figuras coincidían plenamente con puntos celestes, lo cual fue realmente intrigante. Pero esta mujer fue más allá, porque recordemos que la bóveda celeste es eso precisamente, una bóveda. Va desde un punto, sube al cénit del cielo y baja al otro lado, por ponerlo así. Sería algo así como una especie de semiesfera. Así que lo que hizo esta mujer fue acoplar el techo casi plano de la cueva de Altamira a esa bóveda y descubrió que en vez de 10 figuras eran prácticamente todas las que se unían con puntos celestes. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de conocimientos? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Fue todo producto de una casualidad? ¿O realmente aquel artista o aquellos artistas que pintaron eso lo hicieron con unos conocimientos plenos de lo que hacían? Y si esto es así, ¿por qué lo hicieron en el interior de la cueva? ¿Y qué es lo que querían representar? Si realmente querían representar puntos estelares, ¿por qué en el interior de la cueva? ¿De qué les servía? Bueno, pues esto es uno de los grandes enigmas. Como enigmas, precisamente son esos conocimientos aparentemente imposibles. Veréis, existen las tradiciones, existen las leyendas, existen los mitos de muchas civilizaciones que hablan que esos conocimientos fueron dados precisamente por los antiguos dioses, por los viracochas, por los ases en la cultura nórdica, pues por diferentes, aparentemente, sociedades venidas de algún lugar indeterminado. Muchas de estas culturas y civilizaciones apuntan al cielo, precisamente, como el lugar donde provenieron aquellos dioses que dieron, aparentemente, ciertos conocimientos de agricultura, de ganadería y una serie de cosas, y que luego desaparecieron, como dicen, por ejemplo, en la antigua ya cultura nazca, hablaban, por ejemplo, de los viracochas y ellos, estos dioses, dijeron que prometieron volver. Todavía les estamos esperando, pero en cualquier caso, parece realmente curioso que la mayoría de las civilizaciones hablen de sus dioses y hablen de la posible procedencia de esos dioses de las estrellas. Hay lugares totalmente alucinantes, como por ejemplo la Cueva de Kimberley. La Cueva de Kimberley es un lugar donde precisamente parece que se entroncan todos esos misterios. La Cueva de Kimberley está en Australia. Hablamos de un lugar tan alejado para nosotros como es la cultura aborigen, precisamente de los antiguos australianos, no los actuales, evidentemente. Veréis, cuando llegaron allí los primeros europeos, sobre todo un investigador apellidado Ford, este hombre llegó a la Cueva de Kimberley, que se llama así porque está situado en ese condado, en el condado de Kimberley, y cuando entró se encontró con unas figuras realmente extrañas. Alguien había dibujado una suerte de cabezas enormes, con ojos gigantescos, con una mirada absolutamente fría, observadora, casi lo que hacía era escrutar a la persona que estaba viendo esa figura. En algunos de estos casos, la cabeza se completaba con una suerte de trajes que es cierto, no quisiera yo dirigir el pensamiento a nadie, pero es cierto que nos recuerda a la figura de un astronauta, y además con algo muy interesante, y era que esas figuras que estaban dibujadas ahí tenían la tez absolutamente blanca y además tenían calzado, tenían botas. Es curioso pensar que cuando llegaron allí los europeos, los aborígenes no iban calzados, por lo tanto, ¿de dónde sacaron esa idea del calzado en las botas? Pero lo interesante fue cuando preguntaron precisamente a estos aborígenes sobre la historia, quién había dibujado a los que ellos llamaban Wandjinas, sus dioses, antiguos dioses que habían llegado de algún punto determinado del universo, del cielo, y que les había aportado, como otras tantas civilizaciones, conocimientos en agricultura y en otro tipo de materias, y que luego con el tiempo desaparecieron y volvieron hacia el lugar de procedencia, o su posible lugar de procedencia. Bien, cuando los europeos llegaron y se encontraron con todo esto, preguntaron a los aborígenes sobre esta historia. ¿Quiénes eran esos personajes pálidos? Porque tenemos que recordar que los aborígenes son prácticamente negros. No había posibilidad que ellos hubieran conocido a algún europeo que hubiera llegado allí y que lo hubieran dibujado, y más con esas características. Bien, los aborígenes dijeron que esos eran sus dioses, los Wandjinas, que habían llegado desde un punto como digo, indeterminado del cielo y les había proporcionado conocimientos. Pero lo más increíble de todo esto fue que los propios aborígenes afirmaron que estas figuras, esos wandjingas, esas grandes cabezas con esos ojos, que también nos recuerda a la típica imagen quizá de un extraterrestre, tenemos que pensar que los aborígenes dijeron que ellos no habían pintado esas figuras, sino que habían sido los propios wandjingas los que se habían autorretratado precisamente en esa cueva de Kimberley. Es decir, que los propios dioses habían utilizado diferentes elementos y se habían autodibujado en la roca de esa cueva, lo cual sorprende de manera intrigante y increíble, ¿no? Desde luego estamos ante uno de esos lugares en donde parece que nada de lo que sabemos a nivel histórico y a nivel arqueológico parece que se rompe por todos los lados cuando descubrimos esta cueva y cuando descubrimos que en realidad los aborígenes no conocían ciertas cosas y sin embargo estaban plasmadas precisamente en esa cueva. Pero puede formar parte de los mitos, sin duda alguna, puede formar parte de la historia de las leyendas, ¿no?, de muchas civilizaciones. Leyendas que, por cierto, también nos llevan a otra elucubración, ¿no? El hecho que esos dioses que habían aparecido de las cuevas o esos profetas nos anunciaban algo realmente sorprendente, y era el hecho de que eran, o que nosotros éramos precisamente creados, o habíamos sido creados por aquellos dioses. En diferentes culturas o en diferentes religiones nos dicen que Dios creó al hombre o que los dioses crearon al hombre. Bien, así que estuve investigando acerca de esta idea, de este concepto, sobre la posibilidad de que esto realmente fuera así. Ojo, obviamente no tenemos ningún rastro arqueológico ni ninguna prueba que nos indique que unos dioses venidos de quién sabe dónde realizó una serie de experimentos o que nos creó de la nada, como nos dicen algunas religiones, ¿no? Pero es cierto que estuve investigando acerca de la posibilidad de que nosotros mismos, casi, que nos hemos convertido casi en dioses, podamos hacer que una especie inferior pudiera dar lo que la ciencia llamó el gran evento. Es decir, hace 40.000 años la mente del hombre despertó de manera totalmente enigmática. La ciencia no tiene a día de hoy ningún tipo de respuesta al respecto. Así que intenté averiguar si el hombre había intentado hacer eso mismo, despertar la mente de algún que otro, en este caso ser que podríamos calificar como inferior. Y quizá el animal más interesante, obviamente, eran los simios, el chimpancé en concreto. Uno de ellos se llamaba Washoe y se realizó un experimento en los años 60 con uno de estos chimpancés que fue absolutamente brutal. Se le llevó a una pareja, que ellos eran psicólogos, y le enseñaron el lenguaje de signos. Hablamos de apenas un bebé chimpancé. Bien, a medida que fue creciendo este bebé en ese, ambiente humano, fue aprendiendo el lenguaje de signos, pero una de las cosas que más llamó la atención a estos dos investigadores, a estos dos psicólogos, era el hecho de que Washoe, que así es como se llamaba, empezó a crear su propio lenguaje sin que sus cuidadores se lo hubieran enseñado. Es decir, si conocía la palabra caja y conocía la palabra abrir, Washoe, que por cierto era una hembra, lo que hacía era unir las dos palabras para crear una palabra nueva por sí misma y así dar, por ejemplo, pedir que la caja se abriera, ¿no? Pero cambiando diferentes palabras o combinando diferentes palabras sin que nadie se lo hubiera enseñado. Bien, lo curioso de todo esto es que Washoe, después de mucho tiempo, tuvo una cría y a la cría, y esto es alucinante, le enseñó el lenguaje de signos sin intervención humana. Es curioso ese salto que hizo precisamente a su propia cría. La pusieron a esta chimpancé, la pusieron en un pequeño recinto y le hicieron interactuar con diferentes chimpancés, evidentemente de su especie, pero que no habían tenido ese contacto ni conocían el lenguaje de signos. Bien, la escena es realmente increíble porque ella intentaba comunicarse con los demás chimpancés con lenguaje de signos y claro, los demás pues no atendían a lo que decían, lo único que hacían era saltar y pegar gritos y veías que realmente, así lo transcribieron los propios investigadores, que algo había cambiado en la mente de Washoe, que nosotros de alguna forma habíamos sido los portadores de ese conocimiento y habíamos dado un clic. No sabemos hasta qué punto se hubiera podido desarrollar ese conocimiento o ese cambio en la mente de Washoe. Ella muere finalmente, Washoe murió no hace mucho, en la década del 2000, murió, y es curioso porque la hija de estos dos investigadores, de estos dos psicólogos, cuando murió Washoe la enterraron como un humano y la hija no habló de ella como su mascota o como su chimpancé, sino que hizo algo realmente interesante. Dijo y habló de ella, o se refirió a ella como su hermana. Es curioso pensar que esos dioses que dicen los mitos nos quisieron hacer a su imagen y semejanza, y como sus hijos, ¿no? O como sus hermanos, ¿no? Y es curioso pensar que finalmente nosotros, quizá como dioses, hayamos querido hacer algo parecido, pero en otras especies. Ha habido también otro tipo de experimentos que han sido profundamente terribles y que no han llegado a nada. Recuerdo, por ejemplo, otro chimpancé llamado Nim, que a este, el pobre, le pusieron en manos de una pareja, también hablamos de los años 60, lo que pasa es que esta pareja pues era, bueno, pues vamos a decir que muy libre, y vivía en la época hippie, y entonces pues al pobre chimpancé, además de enseñarles, cierto, le enseñaron cierto lenguaje de signos, pero también le pusieron de todo tipo de sustancias psicotrópicas que se tomaban en esa época, pues hasta arriba, ¿no? Por lo tanto el tema quedó totalmente desahuciado para la investigación, ¿no? Bueno, estábamos hablando de cuevas, ¿verdad? Estamos hablando de ese conocimiento, de esos dioses. Y yo decía al principio que quizá esos dioses, ese aporte de conocimientos, bueno, pues ellos mismos nacieron en cuevas o surgieron de cuevas. Bien, es interesante porque a día de hoy, si tenemos que pensar en las cuevas, quizá haya lugares que para algunas personas puedan ser considerados como portales en donde surge algo divino. Fijaos bien, puede que muchos de vosotros conozcáis lugares, pequeñas cuevas, pequeñas oquedades en la roca, donde alguien ha colocado precisamente una virgen. Curioso pensar que hay cuevas donde las vírgenes parece que han conseguido tener su propio hogar, y si no, hay muchas personas devotas de la religión cristiana que llevan una figura de una virgen y la ponen en una hornacina que está metida dentro de una roca o en el interior de una cueva. Habría que preguntarse por qué. Cuevas con vírgenes en su interior, con estatuas, con figuras, las hay en prácticamente todas las partes del mundo. Y habría que pensar por qué precisamente esa unión de las cuevas y las vírgenes. Ya sé que no os voy a poder escuchar, pero me gustaría que, aunque sea mentalmente, acabaréis la frase que voy a decir ahora. Que llueva la Virgen de la Cueva. ¿Por qué precisamente la Virgen de la Cueva? ¿Por qué se asocia lo divino en algunas ocasiones a los lugares que, por cierto, están enclavados en el interior de la tierra, que nada tiene que ver con lo divino, porque todos tenemos que recordar que en la mayoría de las culturas, en la mayoría de las religiones, lo divino está arriba y lo infernal está abajo? ¿Por qué esa extraña conexión? Que salga lo divino de una cueva. Esto es realmente interesante, veréis. Hay quizá algo que a mí me ha sorprendido, y es el hecho de que existen casos, lógicamente muy conocidos, en donde esas manifestaciones de estos seres, supuestos seres o supuestas divinidades, han surgido en el interior de una cueva. Veréis, creo recordar ahora mismo, por ejemplo, en Fátima, recordamos a principios del siglo XX, como en Fátima a 4 pastorcitos se les aparece una virgen precisamente en la cueva Iria, una cueva en donde, bueno, pues estos pastores, estos pequeños, pues dicen ver algo extraordinario y que aseguran que era precisamente la Virgen. Es curioso pensar en la posibilidad de que aquello que se manifestara, y yo respeto, por supuesto, cualquier creencia, pero quizá aquello que se manifestara no era tan divino como pensamos. ¿Por qué? porque una de las cosas que pidió esta Virgen fue que se construyera una basílica enorme, un lugar de culto para que la gente fuera a adorarla. Es curioso, porque esta Virgen que mandaba mensajes pues muy afligida por los males de la tierra, por los males del hombre, por lo mal que se comportaba el hombre con su prójimo, con la naturaleza, al mismo tiempo no le importaba que la gente de la zona se empobreciera con tal de tener una basílica. Es curioso pensar que esta Virgen aparentemente había mandado todo tipo de mensajes pues de bondad y de, bueno, pues quizá de concordia entre los humanos, pero no le importó en absoluto que, por ejemplo, al pobre Jacinto Martos, Francisco Martos, el que fuera el único niño de esos pastores que vieron a esa Virgen, pues fuera molido a palos directamente por el alcalde para que supuestamente pues dijera uno de los famosos secretos de Fátima. Ni tampoco le importó predecir la muerte de Jacinta y de Marta, que les dijo que iban a morir. Marta murió efectivamente de gripe española y allí se encuentra junto con la tumba de Francisco, allí en Fátima. No le importó decirle a una pobre niña pues que iba a morir. Esto es realmente curioso, ¿no? Cuando nos vamos, por ejemplo, a la Virgen de Lourdes, también esta curiosamente aparece en el interior de una cueva y se le aparece a una mujer, a una pastora también llamada Bernadette Soubirous. Esta joven dice ver a un ser, pues con una especie de capa, de túnica, y bueno, pues la gente la asocia precisamente a la aparición de la Virgen. Pero es curioso que esta Virgen, que al mismo tiempo, al igual que en Fátima, también daba mensajes de bondad, no le importó en absoluto que su mayor devota, como fue la vidente de Lourdes, pues muriera con un tumor en la pierna que la devoró literalmente y acabó con su vida con grandes dolores. No sabemos exactamente, por lo tanto, si las cuevas y estas apariciones sean precisamente divinas, aunque quizá nuestro concepto religioso nos haya llevado por ese término. Así que, ¿quiénes son? ¿Son divinos? ¿Vienen de algún sitio extraño y se manifiestan precisamente en las cuevas? Bueno, pues yo me fui en busca quizá de este tipo de personajes y me fui a un lugar, a un país, precisamente para intentar averiguar un poco más sobre quiénes eran estos personajes. Así que me fui al país donde más creen en estas cosas, que es Islandia. En Islandia, en mis viajes, diferentes viajes que realicé para también poder realizar este libro, lo que hice fue, pues obviamente hablar con muchas personas allí, porque en Islandia, a pesar de ser un país pues modernizado como nosotros, europeo, y que bueno, pues que está muy alejado de quizá otras culturas que nos puedan estar quizá menos desarrolladas en este aspecto, pues allí no me encontré que prácticamente más de la mitad de la población cree que dentro de las cuevas, dentro de los promontorios de roca, de las montañas, de pequeños lugares donde las rocas se amontonen, ahí habitan seres invisibles. Ellos los llaman los Huldufolk. Huldufolk en islandés sería algo así como el pueblo escondido. Y hablaría precisamente la leyenda que dentro de esas cuevas y dentro de esos promontorios de roca existirían, vamos a decir, pequeños hogares llamados Alfol, que sería algo así como hogar de duendes, donde habitarían precisamente estos seres. Pero lo creen a pies juntillas, no es algo que para ellos represente algo así como un cuento, como una leyenda. Lo creen de verdad. Bien, yo fui precisamente a descubrir algunos de estos seres. La leyenda es realmente maravillosa para poder explicarla. Lo digo rápidamente. Lo que nos dice la leyenda es que Eva y Dios iban a tener un encuentro. Eva iba a presentar a sus 4 hijos a Dios en un momento determinado. Lo que ocurre es que a Eva se le olvidó la visita. Cuando Dios llegó, pues Eva la pilló casi de sorpresa y como pudo, bañó y dejó presentable a 2 de sus hijos, mientras que a los otros 2 hijos los escondió. Bien, cuando llegó Dios, le pidió que le presentara a sus hijos y entonces Eva le presentó a los dos niños que ella había dejado dignos de tal insigne visita. Lo que pasa es que Dios lo sabe todo. Y entonces Dios le preguntó si tenía más hijos. Ella dijo por vergüenza que no. Y fue en ese momento cuando Dios respondió algo así como: entonces, todo aquello que se esconda a los ojos de Dios se esconderá a los ojos de los hombres. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que según la tradición islandesa, este pueblo escondido, estos seres que habitan en cuevas, en las rocas, en las montañas, serían los descendientes de los dos hijos que Eva escondió. Y nosotros seríamos los descendientes de los hijos que Eva presentó a Dios. Por lo tanto, esos seres no diferirían mucho de nosotros, a excepción de que son invisibles. Y lo creen de verdad. Así que yo me fui a Islandia a buscarles. A buscarles precisamente a un lugar bueno, pues que tiene su particular misterio, porque lo mismo que pueden existir estas criaturas que pueden ser bondadosas, que incluso los propios islandeses, esto también es alucinante, llegan a desviar carreteras con tal de no importunar los Alfol, es decir, estos hogares de duendes, llegan a encadenarse. Hay incluso una asociación que se llama Asociación Amigos de la Lava, que lo que hicieron en el año 2012, si no recuerdo mal, fue encadenarse a la construcción de una autovía, bueno, de una autovía no era, de una carretera, para, bueno, porque al parecer en su trazado iban a destruir varios de estos Alfol. Bueno, pues lejos de lo que podamos pensar, las autoridades tuvieron que desviar esa carretera precisamente para no importunar a los posibles seres invisibles que allí habitarían. Y esto pasó de verdad y pasó hace bien poquito, pero sigue pasando a día de hoy. Es curioso también el hecho de que antes de, por ejemplo, crear un centro comercial o crear algún tipo de instalación que requiera la destrucción de parte del paisaje, se mire si puede haber algún tipo de alfol en el lugar para no destruirlo. Y en caso de que sea inevitable la destrucción, lo que hacen es trasladar todas las obras a otro lugar para que ese enclave se quede justamente donde está y esos seres invisibles no sean importunados. Porque además dicen que si no, se vengan. Veréis, en mi viaje estaba yo en realidad buscando no estos personajes, sino otro un poco más terrible. Un personaje llamado Draugr, un personaje que también habitaría en una cueva. Para que nos entendamos, dentro de la mitología islandesa existiría un ser que sería algo así como un vampiro ancestral, pero no pensemos en un vampiro como el famoso Drácula del castillo, elegante y de buenas maneras. Hablamos de un ser verdaderamente terrible, un ser que atacaría de forma vamos, visceral a todas sus víctimas. Y aquí nos encontramos precisamente con una de estas figuras. Las sagas nórdicas, las sagas islandesas, ya hablan de un personaje que fue real, que se llamaba Grettir el Fuerte, que él tuvo que enfrentarse a un Draugr, a uno de estos demonios. Draugr en islandés significa algo así como el que camina de nuevo. Y lo que viene a significar es que existen demonios que entrarían en el cuerpo de los difuntos y estos, dependiendo de cómo hubiera sido su vida y su muerte, serían poseídos precisamente por este demonio y animados como si fueran una marioneta para atacar a los vivos, como digo, de manera terrible y visceral. Bien, esta creencia es real, es absoluta, y dicen que Grettir el Fuerte consiguió derrotar a uno de estos Draugr cortándole la cabeza en una cueva señalada en el mapa dentro del territorio islandés. Lo que pasa es que es una cueva realmente inaccesible, bueno, es muy difícil llegar, no es que sea inaccesible, pero es muy difícil llegar, pero nosotros queríamos ir, ¿no? Un grupo de personas queríamos llegar precisamente a esa cueva. Veréis, cuando nos pusimos en contacto con las autoridades, nos dijeron que si íbamos a ese lugar, pues bueno, pues ojalá no nos pasara nada, evidentemente, pero si nos pasaba algo, por lo menos nos llevaría un día, dice, salir de allí y pedir ayuda. Dice, por lo tanto, nos teníamos que pensar muy bien si dirigirnos precisamente a esa cueva, a la cueva del Draugr. Y además, como ellos creen en estas cosas, también bueno, nos advirtieron que ellos creen en el Draugr, que puede que estuviera por allí y que no nos lo tomáramos a broma. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nosotros fuimos a la cueva del Draugr. Veréis, con el grupo muy reducido, atravesamos toda una zona inhóspita de Islandia. Llegamos afortunadamente sin ningún tipo de problema, entramos en la cueva y he de decir que hubo personas que se paralizaron absolutamente en el interior de esa cueva. Se quedaron totalmente inmóviles, como si alguna fuerza, algo extraño, realmente no les hiciera avanzar. Recuerdo una chica que literalmente se quedó paralizada y yo personalmente pues la animé, la tuve que ayudar un poquito, incluso me quedé por detrás de ella para que tuviera la sensación de no ser la última. Es decir, de que detrás de ella quizá no había nada invisible, ¿no? Bueno, cuando llegamos, es cierto que nos encontramos con algunos símbolos extraños, pero he de decir que sí vimos ese Draugr. Sí vimos ese Draugr. Quizá no sea la imagen que nosotros, como personas que estamos en este mundo globalizado, esperamos ver. Pero desde luego, para aquellas personas que creen en esta figura, para aquellos que desde tiempos antiguos quizá vieron lo que nosotros vimos, creyeron firmemente que era un Draugr. Y es una pena que yo ahora mismo, desde aquí, no os pueda enseñar esa imagen. Así que lo único que puedo hacer es que la busquéis en el libro, porque allí está plasmada en Las cuevas y sus misterios. Es una absoluta pena, pero desde luego merece la pena descubrir que existen monstruos a día de hoy en un lugar inhóspito como Islandia, monstruos que habitan en cuevas, ¿no? Desde luego es algo alucinante. Quizá para cerrar este círculo, para terminar, he de decir que yo, por ejemplo, en uno de mis viajes en busca de estos seres, fui hasta África, al Cono Sur, y bueno, estuve en Kenia, estuve en Tanzania, estuve buscando una cueva, por ejemplo, la cueva de Kitum, una cueva terrible donde dicen que allí nació el ébola, y por una serie de circunstancias al final no pudimos llegar, también por la profunda superstición con la gente con la que íbamos, pero es cierto que estando precisamente con los masáis, en la zona del Masai Mara, lo digo rápido, el Mara es el río y Masai sería la zona donde viven los masáis, de ahí lo de Masai Mara. Bueno, pues estando con los masáis, tuve la oportunidad de poder hablar con un jefe de una de las tribus masáis y él me comentaba precisamente que en sus mitos y sus leyendas, para que veáis que trasladando desde Islandia hasta el cono sur de África, las cosas no parece que cambien tanto. Y él me hablaba del Onengai. El Onengai es su dios particular. ¿Y dónde vive ese dios? Pues vive precisamente en una montaña, en el interior de la tierra. Un dios que, según dice, pues cuando está de buenas, pues no hay ningún problema, y cuando está de malas, pues la tierra y la montaña tiembla. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque el Onengai es además un volcán, así que es normal que piense que efectivamente dentro de ese volcán existe un dios que de vez en cuando les quiere hacer la vida imposible. Pero para que veáis que en el fondo muchos de esos dioses que tenemos asociados al cielo en realidad parten y nacen precisamente del interior de la tierra, del interior de las cuevas. Dioses, gigantes, como esas leyendas que tantas veces hemos escuchado, ¿no? De los gigantes que quizá habitaron la tierra. Así que hay otra cueva que quizá nos da ciertas claves. Estoy pasando muy rápido, pero todo tiene que ver, ¿no? Estamos hilando precisamente con el mundo del misterio, de la arqueología, de la mitología y también de la antropología con las cuevas. Porque también la figura de los gigantes o esos dioses gigantes que llegaron, también nos lo encontramos, por ejemplo, en Honduras, en una cueva increíble que se llama precisamente así, la Cueva del Gigante. Y allí lo que dicen los mitos es que en esa cueva habitaban gigantes y además que entablaron encarnizada lucha con algunos de los, vamos a llamarles humanos, que habitaban de las diferentes tribus de la zona, pero que también dicen que eran capaces de mantener en igualdad de condiciones una pelea con una suerte de megafauna que estaba en esa zona. Así al menos quedaron en los mitos y en las leyendas de Honduras. Y ojo, tenemos que pensar que esta cueva llamada la Cueva del Gigante es el punto arqueológico más importante de Honduras, con restos arqueológicos de hace unos 15.000 años, que es decir mucho para Honduras, precisamente. Y hay muchas historias de gigantes. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con la Universidad de California, con una mujer que se llama Caroline Spock, porque salió incluso en diferentes publicaciones de los años principios del siglo XX hasta mediados aproximadamente, diferentes publicaciones de supuestos hallazgos de enormes cráneos y enormes huesos que supuestamente pertenecerían a gigantes. Uno de esos enormes cráneos aparentemente había quedado dentro de los archivos del depósito arqueológico de la Universidad de California. Así que me puse en contacto con una mujer que se llama Caroline Spock y ella muy amablemente me estuvo contando que efectivamente dentro de su archivo parece que tenían información de un enorme cráneo que había sido encontrado en el año 1946. Es curioso, también hay que decirlo, y puede que forme parte de la conspiración, el hecho de que posteriormente otra persona de esa misma universidad se puso en contacto conmigo para decirme todo lo contrario. Por lo tanto, estamos ante un enigma que no acabamos de resolver. Probablemente no serían gigantes como los que la mitología nos ofrece, pero quizá personas de enorme talla, personas que tuvieran unas capacidades físicas superiores, puede que al resto de la gente que habitaba en esa zona, pero no tendrían por qué ser seres mitológicos ni cualquier otra cosa, ¿no? Precisamente hay muchas leyendas, muchas historias. Yo recuerdo, por ejemplo, como una mujer, en este caso hablo de una princesa Paiute, la tribu de los Paiute, estaríamos hablando de los nativos americanos. Todo el mundo seguramente les suena los Cherokee, los Pieles Rojas, bueno, Pieles Rojas se decía a todos, pero bueno, las diferentes tribus que salían en la tele de los indios, ¿no? Pero sin embargo los Paiute no son tan conocidos, pero ellos tenían una princesa que se llamaba Sara Winnemucca y ella intentó hacer ver al hombre blanco que existían muchos mitos, muchas leyendas, y además intentó hacer ver al hombre blanco que ellos lloraban por lo mismo, que lloraba el hombre blanco, que reían por lo mismo, que se emocionaban por lo mismo. Desafortunadamente no hizo entender al hombre blanco que ella, la princesa Paiute y el resto de su pueblo, pues eran exactamente iguales al hombre blanco, ¿no? Porque fueron finalmente masacrados. Pero antes de eso ella escribió un libro donde ella comentaba precisamente algunas leyendas extraordinarias. Hablaba de una antigua y ancestral civilización que había supuestamente vivido en ese mismo enclave. En este caso también hablamos de la zona de California, donde habían existido seres de enorme talla que ellos les llamaban los Sitekaj. Es decir, sería la traducción en lengua Paiute, los comedores de tule. El tule es un material que se utiliza, por cierto, para la navegación. Entonces, lo que nos encontramos es que después de esos mitos, de esas historias, de esas leyendas, es interesante averiguar cómo precisamente en California existe una cueva extraordinaria donde nos dan a entender que quizá allí también habitaron gigantes. Es la cueva de Lovelock, y curiosamente unos investigadores entraron precisamente en esa cueva y encontraron lo que parece ser, o lo que a nuestros ojos parece ser, una especie de mano que ha quedado impresa en una de las rocas. Una historia totalmente alucinante que desde luego nos lleva a pensar, pues quién sabe si algún día muy remoto hubo en esas tierras auténticos gigantes, que por cierto también recogieron las crónicas de Indias de diferentes conquistadores que fueron de España y que están recogidas, por supuesto, y que todo el mundo puede consultar, como diferentes conquistadores llegaron a las diferentes partes de Latinoamérica y hablaban de seres blancos, pelirrojos, de enorme talla, y que quedaron plasmadas, como digo, en esas mismas crónicas. En definitiva, hay muchas historias, hay muchas leyendas, hay muchas cosas que conectan precisamente con las cuevas. Hay situaciones también que se llevan al espanto, ¿no? Como por ejemplo la cueva de Sablinskaya, que está en Rusia, donde supuestamente tras la Segunda Guerra Mundial parte de las personas que vivían en Leningrado se metieron precisamente en esa cueva para intentar sobrevivir al asedio que estaba haciendo Hitler y sus tropas a esa misma ciudad. Y como tiempo más tarde, en los años 70, cuando se reabren las cuevas, la gente empieza a desaparecer. Desaparece precisamente de ese mismo enclave. Dicen aproximadamente, según las autoridades rusas, que unas 20 personas al año aproximadamente desaparecen en ese lugar, en las cuevas de Sablinskaya, cerquita, como digo, unos 40 kilómetros de Leningrado, y desaparecen sin dejar rastro, y no sabemos absolutamente nada. Es algo realmente insólito, como parece que lo divino o lo terrible se unen precisamente en estos lugares. Hay muchas historias de este tipo de desapariciones. Podríamos encontrarnos también, podríamos hablar de cuevas submarinas, como las cuevas o los agujeros azules, como el agujero azul de Dajab, donde se han reportado gran cantidad de desapariciones extrañas. Lo que nos dicen las autoridades en ese lugar, que está situado entre la frontera de Turquía y Egipto, es que en ese enclave, que es un agujero en el océano prácticamente, la gente entra para disfrutar de un submarinismo, hay que decir ciertamente extremo, pero al mismo tiempo realmente bello, pues que han desaparecido dentro de ese agujero aproximadamente unas 50 personas. Eso es lo que dice el oficial, pero lo extraoficial nos dice que hay aproximadamente más de 100 desaparecidos. ¿Por qué? Porque de esos 100 hay 50 de los cuales no se sabe nada, no se ha encontrado absolutamente nada. Incluso hay un vídeo terrible en donde una persona que entra en ese agujero, un hombre llamado Yuri Lipsky, se pone una cámara en su equipo, en la cabeza, y baja de manera vertiginosa como si algo le arrastrara hasta el fondo sin saber qué. Mientras bajaba, en ese vídeo se le oye a Yuri Lipsky gritar constantemente «Help, help, help». Ayuda, ayuda, ayuda. Bien, cuando baja más de 90 metros, la cámara hace algo totalmente desconcertante, algo que implica más misterio aún en toda esta historia y que yo no tengo tiempo para poder explicaros, pero que sí me gustaría remitiros al libro para que lo descubráis. En definitiva, las cuevas forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro mundo. Han servido para que muchas civilizaciones y muchos credos también se hayan manifestado dentro de esas cuevas. Por ejemplo, yo recuerdo ahora la cueva de Sedequías en Jerusalén, el lugar más importante, el templo absoluto de la masonería en el mundo. Y es la cueva de Sedequías porque recordemos que el rey Salomón era el gran maestre y dicen que su templo la construyó cogiendo rocas y piedras de esa misma cueva. Incluso el propio Oscar Wilde se asombró al entrar en esa cueva y ver que quizá pudiera haber cierta verdad en toda esta leyenda. Y precisamente en esa cueva se enclava el lugar más sagrado precisamente para una sociedad secreta. Sociedades en diferentes partes del mundo, diferentes credos, diferentes formas de ver, muchas veces hasta los negocios, porque sabemos que todo esto parece que entronca también con aquellos que manipulan o aquellas poderes en la sombra muchas veces, pero que tienen las cuevas como lugares de culto, curiosamente. Veréis, quisiera terminar tan solo diciendo una cosita. Hace poquito tiempo, hace yo creo que un par de años, la sonda, la Lunar Reconnaissance Orbiter, el LRO, que es un satélite, un pequeño satélite que hace fotografías en la Luna, hizo una fotografía de varias cuevas que hay en la Luna. Que esto no sé si lo sabíais, pero hay muchas cuevas en la Luna y están fotografiadas. Y fijaos bien porque desde la NASA se lucubraba con la idea de que estas cuevas pudieran servirnos como protección para futuras misiones o en caso de que nosotros quisiéramos quizá dirigirnos a otros lugares de nuestro sistema solar o quién sabe del universo y poder habitarlos. Y decían como que estas cuevas podían servir a esas futuras misiones para que fueran el abrigo de la radiación solar y de otro tipo de elementos que nos harían imposible la vida. Bueno, pues tan solo es curioso pensar en el hecho de que las cuevas, si nos remontamos hace miles de años, 60.000, 40.000, incluso más, fueron quizá las testigos de nuestro despertar en esta tierra, en el lugar que habitamos a día de hoy, y cómo quizá las cuevas también sean las testigos del despertar del hombre en las estrellas. Por lo tanto, nos hace cerrar ese círculo completo en donde las cuevas fueron esa quizá puerta al conocimiento donde nos hizo despertar algo en nuestra mente y ahora elucubran desde la NASA la posibilidad de que las cuevas sean el lugar donde precisamente despertemos, como digo, ya no a nuestra mente, sino hacia el universo. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí este viaje. Espero que os haya gustado, extraordinario por las cuevas, muchísimos misterios. He ido lo más rápidamente posible. Precisamente, no sé si os he contado las cosas demasiado rápido, pero como tenéis seguramente la oportunidad de ver esta ponencia en más ocasiones, pues seguro que así ya podréis coger todos los detalles que queráis. Y no olvidéis que también está justamente, creo que por ahí abajo, están diferentes vías de contacto por si alguien quiere enviar algún tipo de pregunta o algún tipo de experiencia o lo que queráis, o por supuesto los libros que tengo publicados. Y nada, muchísimas gracias por este encuentro virtual, gracias a la organización de este primer congreso Poderes Ocultos de la Mente, y espero veros y encontraros dentro de muy poquito. Un abrazo fuerte, un beso, adiós. Muchas gracias, Juan, por toda la información que nos has dado. Yo quería añadir a tu argumento, a tu conocimiento, que bueno, las personas que estuvieron escuchando la presentación del Congreso, la sociedad hizo referencia a unos futuros proyectos que bueno, son muy cercanos, donde vamos a seguir ampliando y haciendo más congresos en diferentes puntos del mundo. Vais a poder seguir escuchando las investigaciones de Juan Gómez ahí, como bien indica, abajo de su imagen, donde está tanto dirección de correo electrónico como redes sociales para poder seguir todo el conocimiento que este hombre nos puede ofrecer. Porque quitando los grandes viajes que disfruta, quiero añadir que su explicación, el énfasis de su voz, hace que estemos sentaditos escuchando y vayamos visualizando las imágenes. Tiene una capacidad de explicación que las personas que además trabajamos la visualización creativa, a mí no me haría falta gastarme dinero en un billete, con lo cual también gano mucho porque me lleva esas grandes sensaciones y esas grandes visiones. También comentar, Juan, que que ahí hay comentarios de las personas en Facebook. Como os hemos explicado, al ser una conferencia no podemos introducir preguntas, pero sí voy a destacar una porque te han escrito desde Perú, donde te hablan de una cueva llamada Punta Malacas, no sé si la conocerás, ubicada en Talara, al norte de Perú. Y dicen que hay muchas historias que están relacionadas con lo que estás exponiendo. Ahí te lo dejo para que la próxima maleta tenga otro destino y luego perfecto, lo compartas con nosotros en los próximos congresos, que estamos encantados que puedas acudir y seguir estudiando contigo este maravilloso mundo de la investigación. Perfecto, pues será un placer, cómo no. Por supuesto que sí, descubrir esa cueva y muchas otras que tienen gran cantidad de misterios, cómo no. Te seguimos en la lectura. Muchas gracias. Un placer. A continuación os dejamos la portada del libro de Juan Gómez, Las cuevas y sus misterios. Este libro lo podéis adquirir tanto en Amazon como en vuestra librería habitual. Os recomendamos este libro. Solo con haberlo escuchado, yo creo que el interior tiene que ser fantástico. La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de conciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Sere School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Celli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.